Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos del capítulo 5. En este capítulo vamos a tocar el tema del UI Text View. Vamos a trabajar con este elemento dentro de una aplicación práctica. También hablaremos sobre el ciclo de vida de un elemento View Controller. Vamos a ver los mensajes que podemos utilizar para poder controlar un elemento View Controller al momento de mostrarlo en pantalla. Hablaremos también sobre las estaciones de radio, es decir, las notificaciones, el mecanismo por el cual se puede comunicar mensajes en el patrón de diseño MVC. Empecemos la sesión de hoy hablando de los elementos UI Text View. Los UI Text View son elementos parecidos a los UI Label, pero tienen las capacidades de ser multilíneas, seleccionables, editables e incorporar un scroll por default. Pueden ser modificados sus atributos a través de un objeto NS Mutable Attribute String. También podemos modificar el tamaño de la fuente, esto a través de las propiedades del dispositivo. La diferencia entre cambiar los atributos y el tamaño de la fuente es que esta última se aplica al contenido completo de los elementos UI Text View, mientras que en la primera podemos elegir una sección en específico para cambiar el color, grosor de la línea, entre otros atributos. El ciclo de vida de un View Controller. Los View Controller tienen un ciclo de vida definido. Este está formado por el envío de una secuencia de mensajes según el ciclo de vida, según el ciclo de vida progresa. Es importante saber cuáles para poder introducir código en cada uno de los métodos de este ciclo de vida. El principio del ciclo es la creación. Los MVC pueden ser instanciados desde el archivo Storyboard, pero también es posible hacerlo desde el código. Tras la instanciación y establecimiento de los outlets o conexiones, se envía el primer mensaje, el mensaje viewDidLog. Este método es el mejor lugar para poner código de inicialización. Lo único que se debe tomar en cuenta es que la geometría de las views no están establecidas aún, por lo que en este momento no sabemos si estamos en un iPhone 5 o en un iPad. Así que no hay que realizar inicialización que dependa de la geometría. Justo antes de que el View Controller aparezca en la pantalla, se nos notifica con el método ViewWillAppear. Algo que se debe tomar en cuenta es que el View Controller se carga una vez, es decir, solo pasa una vez por el método viewDidLog, pero puede aparecer y desaparecer de la pantalla muchas veces, por lo que puede pasar en repetidas ocasiones por el método viewWillAppear. Si se pone código de inicialización aquí, se ejecutará muchas veces también. En este punto ya se establece la geometría. También es posible saber cuando el ViewController desaparece de la pantalla con el método viewWillDisappear. Este es el lugar ideal para realizar limpieza de código y la desuscripción de notificaciones. Existen también las versiones did de ambos métodos, es decir, viewDidAppear y viewDidDisappear. Los cambios en la geometría se suelen gestionar automáticamente con AutoLayout. Podemos utilizar el método LayoutSubViews. Se llama cada vez que el frame cambia y sus subviews son reubicadas, por ejemplo con la autorrotación. Aquí se pueden resetear los frames de nuestras views o establecer otras propiedades que son afectadas por la geometría. Entre Will y Did ocurre el AutoLayout. La autorrotación: cuando se autorrota el dispositivo, el view más alto de la jerarquía tendrá sus bounds reorientados. Solamente si el ViewController devuelve Yes en Show AutoRotate. Si el ViewController devuelve la nueva orientación en Support Interface Orientation. O si en la aplicación permite la rotación en la orientación. Generalmente es buena idea soportar la rotación en los MVC. La notificación se notifica específicamente cuando suceden las rotaciones. Will rotate to interface orientation, will animate rotate to interface orientation y disrotate from interface orientation. Esta propiedad guarda la orientación cuando se llama a los métodos anteriores. DidReceive memory warning. En situaciones de poca memoria se envía el método DidReceive memory warning. Todo lo que pueda ser recreado deberá aquí ser eliminado.
estableciendo sus punteros en nil. Awake from nip. Este método se envía a todos los objetos que salen del storyboard, incluyendo al controlador. Ocurre antes de que los outlets se establezcan. Poner código en otro lugar, si es posible, fuera de viewDidLog o viewWillAppear. Todo lo que vaya en el método init también deberá ir en awakeFromNip, porque los métodos init se llaman para los objetos que salen del storyboard. Vamos a iniciar la creación del ejercicio práctico. En primer lugar, vamos a iniciar con el wizard. En esta ocasión, bueno, tenemos aquí nuevamente el asistente de creación para diferentes plantillas del IDE Xcode. Vamos a seleccionar, como lo comentábamos en capítulos anteriores, vamos a estar trabajando prácticamente siempre, siempre con un elemento Single View Application. Vamos a dar clic en Siguiente. Aquí nos va a solicitar el nombre de nuestra aplicación. Vamos a ponerle el nombre de Attributor. Bien, una vez que ya tenemos el nombre y ya tenemos también seleccionados los demás elementos, vamos a dejar que trabaje con el dispositivo iPhone, que sea el lenguaje Objective-C, y bueno, estos dos valores son opcionales. Vamos a elegir en dónde va a ser guardado nuestro proyecto. Y bien, inicia la creación de toda la plantilla. Bien, una vez aquí, vamos a empezar trabajando con nuestro elemento main.storyboard. El día de hoy ya vamos a trabajar más a fondo con este archivo. Vamos a crear una interfaz un poco más rica en cuanto a contenido y nos permitirá modificar algunos elementos que vayamos agregando. Vamos a abrir nuestro archivo storyboard. Nuevamente aquí se muestra en la parte central este elemento. Vamos a cerrar los paneles de navegación y vamos a elegir el tamaño de este View Controller. Vamos a elegir que sea para un iPhone de entre 3.5 pulgadas y 4, es decir, que sea un poco más delgado en cuanto a su ancho, un poco más estrecho en ancho. Y vamos a empezar agregando elementos. Lo primero que vamos a hacer es agregar una etiqueta. Vamos a buscar dentro de la paleta de objetos un UI Label. Y vamos a arrastrarlo en la parte superior. Vamos a ponerle aquí algún título. Lo acomodamos. Y vamos a trabajar ahora con un elemento UI Text View. Vamos a buscarlo dentro de la paleta de objetos. Si no lo llegamos a encontrar, en la parte de abajo tenemos un pequeño cuadro en el cual podemos ingresar el objeto que estamos buscando. Por ejemplo, yo nada más puse UI Text y en automático me apareció Text File y Text View. Nosotros vamos a utilizar un Text View. Lo centramos en esta parte. Vamos a ajustarlo al contenido de mi View Controller. Vamos a hacerlo un poco más largo. Si se dan cuenta, bueno, este Text View ya trae un texto predefinido. Nosotros podemos cambiarlo o podemos dejarlo tal y como está. No, yo para este ejercicio lo voy a dejar así, no voy a buscar ni voy a ingresar otro texto. Bien, vamos a agregar ahora elementos button. De la misma forma que buscamos el text view, vamos a agregar un elemento button. Aquí podemos seleccionarlo y vamos a acomodarlo de esta forma. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar tres veces este elemento botón, es decir, voy a crear cuatro botones en total. Estos botones me van a servir para cambiar los colores o el color de fondo, el color de letra que tiene este elemento TextView. Lo primero que vamos a hacer es que a cada uno de estos elementos botón vamos a quitarle su propiedad de texto, es decir, no quiero que el botón tenga un texto. Recordemos que en la sección de Attribute Inspector nosotros podemos modificar los atributos de cada elemento. También vamos a modificar su color de fondo. En la parte inferior del Attribute Inspector
En la sección de View, nosotros vamos a poder encontrar la opción de Background. Por default se tiene sin Background, es decir, es completamente transparente el color de fondo de mi botón. Vamos a seleccionar algún otro, por ejemplo aquí un rojo, vamos a seleccionar y lo mismo vamos a hacer con los otros botones, obviamente seleccionando un color de fondo diferente. Este, por ejemplo, puede ser verde. Aquí tenemos la opción de seleccionar ya sea de la paleta de colores que aparece en la parte inferior, los colores recientes, o bien podemos seleccionar algún otro. Aquí vamos a seleccionar un color naranja. También le debemos de quitar el texto. Y por último, vamos a seleccionar un color morado, está bien. Y también quitamos el texto. Bien, una vez que ya tenemos definidos los cuatro botones con cuatro diferentes colores, vamos a cambiar el tamaño de estos botones. Lo podemos hacer, como les comentaban en sesiones pasadas, arrastrando los cuadros de redimensionamiento del elemento, o bien aquí mismo dentro de nuestra sección de Science Inspector, nosotros podemos indicarle un tamaño tanto en ancho como en alto, también en sus posiciones tanto en X como en Y. Por ejemplo, vamos a modificarlo aquí, que tenga, sea un cuadrado perfecto, es decir, que tenga un ancho y un alto de 90 por 90. Y lo acomodamos en esta parte. Vamos a seleccionar el otro y de igual forma. Bien, ya que tenemos creados nuestros cuatro botones, vamos a agregar también otros dos botones en la parte inferior de estos cuadrados que acabamos de crear. El primero, a estos no les vamos a cambiar su color de fondo, a este le vamos a cambiar únicamente su título. El primero tendrá el título de Outline y el segundo tendrá su título de Onlight. Aquí si no se muestra por completo el texto, lo que tenemos que hacer es redimensionar el tamaño de los botones para que se muestre de la siguiente manera. Bien, una vez que ya tenemos creada nuestra interfaz, vamos a pasar a modificar el archivo ViewController, en este caso, que me va a permitir realizar ciertas acciones con estos 6 botones que en total hemos agregado. Bien, vamos a cerrar de momento aquí nuestra vista de Inspector y vamos a pasar a nuestra vista de Assistant Editor. Aquí, bueno, como podemos recordar, tenemos la posibilidad de ver tanto mi storyboard como mi clase ViewController. Vamos a utilizar aquí parte del ciclo de vida, el cual se comentó en la teoría al inicio de este capítulo. Pero lo primero que vamos a hacer es crear nuestras propiedades. Recordemos que las propiedades deben encontrarse dentro del elemento interface y el primer end que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es crear una propiedad del elemento TextView que hemos puesto
en nuestro View Controller. Recordemos que es mediante control y arrastrando. Dentro de esta sección nuevamente. Aquí, bueno, vamos a ponerle el nombre, el cual será un texto de body. También vamos a crear una de las propiedades para el título que hemos puesto en esta ocasión en el View Controller. Vamos a ponerle headline. Por último, vamos a crear una de las propiedades para poder definir uno de los botones que tenemos en la parte de abajo, solamente uno. El otro no va a tener ninguna propiedad creada, ni los cuadros con el fondo en color que hemos puesto en la parte superior. Aquí este botón únicamente, bueno, tendrá el mismo nombre el cual hemos agregado de título, únicamente agregando o añadiendo la palabra button al final. Ya tenemos nuestras tres propiedades. Recordemos que para poder verificar que se encuentran bien asignadas, le podemos pasar por el pequeño círculo en color gris que se encuentra en la lateral izquierda de la clase ViewController o de cualquier clase en la cual se esté, en este caso, vinculando o haciendo un Outlet Connection a nuestra clase. Bien, vamos a pasar ahora a crear uno de los métodos el cual me va a permitir modificar el texto, el color del texto que aparece en nuestro text view. Vamos a tomar uno de los cuatro botones en color que tenemos en la parte de nuestro view controller en el storyboard y vamos a arrastrarlo dentro de la implementación de la clase view controller. Vamos a ponerle un método, un nombre al método. Bien, quizá el nombre esté un poco largo. Es Change Body Selection Color to Match Background of Button y especifica claramente o define claramente que este botón o este método permitirá cambiar el color del fondo del texto el cual se está seleccionando en base al color del botón. Vamos a elegir un tipo de retorno, en este caso va a ser UI Button. El evento es Touch of Insight. Recordemos más adelante, vamos a ver los diferentes tipos de evento que se tienen para cada elemento View que es agregado a nuestro View Controller y el argumento que debe recibir. En este caso es únicamente el sender. Vamos a acortar o alargar un poco esta pequeña ventana para que aparezca por completo el método. Bien. Una vez aquí, lo primero que vamos a hacer en este caso es definir o cambiar el color del texto que está siendo seleccionado. Para eso, vamos a hacer referencia a nuestro body, que en este caso es el text view. Y con el método addAttribute, nosotros vamos a poder agregar ciertos atributos a un texto el cual esté siendo seleccionado. El primer parámetro que nos pide o el primer argumento que nos pide el método addAttribute, es decir, el color o en este caso es el nombre del elemento que se va a modificar. Vamos a elegir el NS Foreground Color Attribute Name. Es decir, vamos a modificar el color de fondo del atributo el cual estemos seleccionando. Después nos va a solicitar un valor, es decir, qué color es el que vamos a cambiar. En este caso vamos a tomar el color que es del botón, el elemento sender, y vamos a obtener su color de background, sender.background. Y por último, el rango que va a ser modificado. Es decir, vamos a seleccionar el text view
y todo lo que en ese momento se encuentre seleccionado. Selected rank. ¿De acuerdo? De esa manera, bueno, ya definimos que el atributo que se va a modificar es el color de fondo. ¿De quién vamos a tomar el color con el cual modificaremos ese color de fondo? Del elemento UI button que se llama sender. A este sender le vamos a tomar su color de fondo mediante background color. Y por último, vamos a definir cuál es el rango o qué cantidad de texto es la que se va a modificar. Este es mediante select rank de nuestro body, que es el text view. Bien, hasta este punto nosotros ya vamos a poder probar nuestra aplicación y debe de funcionar adecuadamente. Vamos a pasar a probarla. Bien, ya se tiene aquí ejecutando la aplicación. Podemos notar que en este caso el View Controller se sale de las dimensiones de nuestro dispositivo iPhone, el iPhone 6. Ahorita que regresemos a la parte del ejercicio, vamos a modificar quizá un poco el tamaño de los botones y del elemento Text View para que se acople adecuadamente. O bien podemos seleccionar otro dispositivo el cual cubra adecuadamente las necesidades del View Controller el cual se está generando. Bien, para poder seleccionar o para poder probar este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es recordemos que cada botón tiene la acción, en este caso, de poder modificar el elemento o el color de fondo de mi aplicación. Lo que vamos a hacer es seleccionar primero el texto. Esto se logra mediante el clic sostenido, el doble clic, perdón, en el texto y vamos a seleccionar una línea. Vamos a dar clic en el botón rojo, en el morado, perdón, que es el único en ese momento que está siendo asignado al método y podemos ver cómo cambia el color de fondo, el color del texto en nuestra aplicación. Los demás colores aún no tienen, no están asignados al método, por lo que es lo que vamos a pasar a hacer. Bien, regresando aquí en la aplicación, este método únicamente está asociado a nuestro color morado, por lo tanto vamos a tomar los demás botones, los otros tres restantes, y vamos a añadirlo al método Change Body Selection Color to Match Background of Button. De esta manera, cada uno va a poder ya realizar ya la acción del cambio del color del texto. Vamos a detener nuevamente la aplicación. Y vamos a probarla nuevamente. Bien, vamos a seleccionar nuevamente el texto. Recordemos que es con doble clic. Seleccionamos una sección y ahora sí, podemos, aquí borré un poco de texto, podemos cambiar el color, en este caso verde, naranja, morado y rojo. Bien, vamos a continuar entonces con la modificación de esta aplicación para que ahora los dos elementos que se encuentran en la parte inferior, es decir, los dos botones que en este momento están siendo ocultados, puedan tener una acción que es, en este caso es marcar en negritas o desmarcar el texto que hemos seleccionado.
Bien, de regreso aquí en la aplicación, se han modificado ya algunas cosas. Únicamente se modificó el tamaño de los botones. Recordemos que en este dispositivo teníamos ahí un problemilla de que el cuadro con el color de fondo morado se salía de las dimensiones del dispositivo. Y aprovechando también se hizo un poco más corto el Text View para ver uno de los atributos de los Text View, que es el scroll incorporado. Nosotros vamos a poder tener un scroll automáticamente incorporado en nuestro Text View para poder deslizarnos en el texto. También, bueno, subimos un poco la posición de estos dos botones, el botón Outline y el botón Unoutline, para poder visualizarlo adecuadamente cuando el teclado flotante aparezca en pantalla. Vamos a pasar ahora a nuestro archivo View Controller. Aquí vamos a hacer uso de uno de los métodos que aparece por default al momento de crear el ViewController. Recordemos que el ciclo de vida del ViewController está definido por diferentes métodos o llamadas. El ViewDidLow y ReceiveMemoryWarning son dos de los métodos de este ciclo de vida. Vamos a trabajar únicamente con el método ViewDidLow y vamos a borrar, por ejemplo, aquí el comentario que tiene, ya que no nos hace falta. Bien, empecemos entonces agregando una línea de código al método viewDidLow. Esta me permitirá llamar a uno de los métodos que aún no están definidos en este archivo. El método se llamará setUpOnlineButton. Aquí marca un error, obviamente, porque aún no lo hemos creado. Vamos a crearlo en la parte de abajo. No va a recibir ningún argumento como parámetro, no vamos a recibir argumentos. Y bueno, recordemos que el método viewDidLow es tras la instanciación y el establecimiento de los sublets, en este caso las conexiones. Se invoca este método, el método viewDidLow. Es el mejor lugar para el código de inicialización. Es decir, si queremos inicializar el código, lo podemos hacer desde dentro de viewDidLow. Lo único que se debe tomar en cuenta es que la geometría de los views, es decir, todo lo que comprende una vista, no se ha establecido aún. Por ejemplo, en este momento no sabríamos si estamos ejecutando la aplicación dentro de un iPhone 5 o un iPad. Así que no hay que realizar ningún tipo de inicialización que dependa de la geometría o que se deban obtener algunos valores. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a llenar el contenido del método setUpOnlineButton. En este método lo único que vamos a hacer es que, bueno, cada vez que inicie la aplicación, nosotros vamos a cambiar el atributo de Stroke, la línea stroke o el grosor del texto que aparece en uno de los elementos botón que tenemos en nuestro ViewController, que en este caso es el botón Outline. Esto se logra a través de un objeto llamado NSMutable Attribute String, es decir, vamos a modificar en tiempo de ejecución del programa los atributos de texto, en este caso el título del botón que se está mostrando en pantalla. Lo primero que vamos a preguntar es si tiene un título nuestro botón. Esto haciendo referencia al outline button que hemos definido como propiedad mediante el método current title. Si tiene un título, entonces vamos a crear un objeto de tipo NS mutable attribute. En este caso se llamará título, title en inglés, y vamos a modificar o vamos a crear, vamos a instanciar este NS Mutable Attribute String. Reservamos memoria con alloc y lo inicializamos con el método initY_string. initY_string recibe como parámetro el título, el cual va a ser modificado.
Como no vamos a modificar el contenido del título, vamos a tomar su mismo título y lo único que vamos a hacer es cambiarle ciertos atributos. Es decir, de esta clase vamos a tomar el elemento outline button y vamos a tomar su título. Bien, una vez que ya definimos qué es lo que vamos a modificar, voy a agrandar un poco aquí este pequeño la ventana para que se pueda ver adecuadamente. Una vez que ya definimos el título, aquí me marca el warning de que el atributo title no está siendo utilizado. Ahora sí vamos a cambiar su atributo. Vamos a agregarle ciertos atributos mediante setAttribute, el método setAttribute, el cual en este caso recibe como argumentos un diccionario de elementos los cuales va a modificar y por último el rango de texto que va a modificar. Recordemos que los diccionarios se definen con arroba y llaves que abren y que cierran. Los arreglos con arroba y corchete que abre y que cierra y las cadenas de texto con arroba y comillas que abren y que cierran. Bien, el primer atributo que vamos a modificar es el grosor del atributo, el grosor del texto. Esto es mediante ns stroke y attribute name. Vemos aquí que tenemos dos, ns stroke color attribute name y ns stroke white attribute name. Vamos a elegir el primero y aquí vamos a indicarle qué tanto va a ser modificado el grosor de la línea. Es decir, va a tener un arroba 3. Este es un número entero. De esta manera estamos indicando que estamos pasando como parámetro, como argumento, un entero. Bien, también vamos a definirle el atributo ns stroke color attribute name. Y aquí vamos a cambiar, no vamos a cambiar el color del texto, va a seguir siendo de color azul. Por lo tanto, vamos a tomar el mismo color de fondo. Bien, aquí faltaba una coma después del arroba 3, por eso no me quiere autocompletar esta sección. Bien, una vez que terminamos, no olvidemos la coma al final del atributo de arriba. Cerramos esta sección de diccionario y es momento de pasar a marcar el rango en el cual se va a modificar este atributo. El rango en este caso va a ser el mismo del título. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo ns make rank, en el cual se le tiene que pasar como atributo desde qué posición vamos a iniciar y cuál es el largo completo. Desde la posición 0 y vamos a tomar el objeto título hasta su largo. Ahí está, no utilizamos los otros dos autocompletar que teníamos. Bien, por último, vamos a agregarle estos atributos, ya que en esta parte únicamente estamos definiendo el atributo, es decir, lo que se va a modificar. Aquí obtenemos el texto, pero en ningún momento lo hemos agregado al botón. Para eso, bueno, vamos a hacer referencia a este outline button y mediante el método setAttributeTitle. Le pasamos como argumento el título que es modificado y por último el estado en el que se va a modificar. UI control state normal, es decir, no se le va a hacer ningún otro tipo de cambio. Bien, ahora vamos a pasar a darle eventos a cada uno de estos dos botones que tenemos. Tenemos ya modificado su texto, ahora vamos a cambiarle o vamos a agregarle algunos eventos. Recordemos que para poder agregar eventos
Lo único que tenemos que hacer es arrastrar como si estuviéramos jalando una propiedad, pero dentro de la sección de implementación. Vamos a darle un nombre a este primero. Se llamará Outline Body Selection. Va a regresar un ID y no vamos a necesitar que reciba argumentos. Realizamos la conexión y de una vez realizamos el método del segundo botón. Este método se llamará un Outline Body Selection. De igual forma, el tipo de retorno va a ser UI button y no va a necesitar que reciba argumentos. Realizamos la conexión y ahora vamos a proceder a agregarle funcionalidad a cada uno de los métodos. El primero, Outline Body Selection, lo que va a hacer es precisamente agregarle una línea, en este caso una negrita o poner en negrita el texto que nosotros estemos seleccionando. No únicamente vamos a poder cambiar su color, sino que también vamos a poder cambiar su grosor de línea de texto. Se utiliza prácticamente el mismo código que en la parte superior cuando definimos la funcionalidad del método setUpOutlineButton. Únicamente que aquí no necesitamos crear un NSMutableAttributeString. Únicamente vamos a agregar los atributos modificables mediante el método addAttribute. Bien, para eso vamos a enviar un mensaje. Recordemos, los corchetes son pasos de mensajes. Vamos a seleccionar el cuerpo, todo lo que se encuentre dentro de este TextView llamado Body, y vamos a agregar una serie de atributos. Este addAttribute me va a servir. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque aparece Attribute y Attributes. Nosotros necesitamos el que recibe como primer argumento un NS Dictionary. Entonces vamos a crear un diccionario nuevamente. Y primer elemento a modificar es NS Struct by Attribute. Y vamos a darle un grosor de menos 3. No olvidemos la coma. En este caso quiere decir que vamos a aumentar el grosor del texto. Aquí para modificar este atributo es a la inversa. Números positivos disminuyen el grosor de nuestro texto. Números negativos lo aumentan. También vamos a cambiar su color de fondo en ese stroke color attribute name y dependiendo de qué es lo que tenga en ese momento el texto seleccionado, independientemente del texto que tengamos, que se tenga seleccionado y si hemos presionado anteriormente botones, vamos a cambiar su color. Esto se logra mediante el atributo UIColor y seleccionando un color quizá ya definido o nosotros podemos también crear alguno. En este caso es black color, es decir, vamos a cambiar su atributo a negro. Su atributo de color de fondo a negro. Por último, vamos a definir el rango. Nuevamente, aquí no es necesario crear un rango ya que lo tenemos seleccionado. Select the rank, es decir, todo el texto que se tiene seleccionado en ese momento. Bien, ahora vamos a pasar al segundo método que es quitarle. Si el texto seleccionado tiene negrita de fondo o tiene su atributo stroke NS stroke by attribute name incrementado, nosotros vamos a disminuirlo. Aquí, a diferencia de lo que pensamos, que es bueno, si le ponemos menos 3 aumenta el grosor y si le ponemos 3 disminuye, pues lo podemos hacer nuevamente a la inversa. Pues realmente no se podría, porque entonces si el texto que tenemos seleccionado previamente no se le ha aumentado su grosor, entonces estaremos disminuyéndolo más de lo normal. Para este caso vamos a remover los atributos que hemos agregado en el método onOutline Body Selection si es que los tiene. Lo primero que vamos a hacer es hacer referencia nuevamente
a nuestro elemento TextView, el body.textStore. TextStore lo que me permite es obtener completamente el texto que se encuentra dentro del TextView. Y aquí vamos a utilizar el método removeAttribute. El método removeAttribute me va a permitir remover una serie de atributos los cuales hemos dado. En este caso son NSStrokeWayAttributeName. Y posteriormente vamos a cambiar el color de fondo. Después seleccionamos el rango. Selected rank. Y ahora vamos a agregar el atributo, pero en este caso el atributo de color de fondo. Aquí ya no vamos a necesitar add attributes, aquí es add attribute nada más y le decimos que sea ns foreground color attribute name. Le indicamos su valor, tomamos o creamos un objeto white color y le indicamos que sea un black color. Es decir, si previamente ya hemos cambiado el color del texto en base a la selección de alguno de los botones, este se perderá al momento de quitarle también el sombreado en negritas. Por último, el rango sigue siendo exactamente el mismo, lo que esté únicamente seleccionado. Y bien, eso sería todo para poder agregar y quitar la negrita o las letras en negritas en nuestro texto. Lo único que nos queda por hacer es probar la aplicación. Bien, ya tenemos aquí la aplicación ejecutándose. Podemos ver que ya los botones, tanto los botones como el text view, están alineados a mi dispositivo. Si seleccionamos ahorita el primer texto, vamos a ver que podemos seguir modificando su color. Buscamos otro, cambiamos, buscamos otro, cambiamos, buscamos otro y cambiamos. Los cuatro colores están bien definidos. Ahora, vamos a probar la funcionalidad de los botones. Bueno, aquí podemos ver el scroll del text view, lo que comentaba hace un momento. Los text view tienen las propiedades de scroll de manera automática. Nosotros no hemos agregado ningún scroll view. Entonces, bueno, vamos a seleccionar un texto y vamos a presionar el botón de outline. Vemos cómo de manera automática aquí aparece el texto ya en negritas, resaltado, a diferencia del otro que no ha sido seleccionado. Podemos cambiar el color del texto, pero notamos que este sigue apareciendo de diferente, no es el mismo naranja o marrón que tenemos en la parte de abajo, no es el mismo color morado que tenemos en la parte de arriba, y eso es porque se le ha agregado también el atributo de color en negro y el grosor de la línea ha aumentado. Vamos a probar entonces ahora el de onOutline. Seleccionamos parte del código que hemos agregado de color y otro que no tiene negritas y presionamos. Notamos cómo de manera automática cambia todo el texto a color negro y además se queda exactamente igual que como al principio. Bien. Lo que sigue a continuación es poder modificar el texto que aparece en este text view, en el UI text view, en base a las preferencias del dispositivo. Esto se va a lograr gracias al NS Notification, al Notification Center de iOS. Vamos a modificar nuestro archivo. Bien, para continuar con esta parte de las notificaciones, vamos a sobreescribir dos de los métodos del ciclo de vida de un ViewController. Estos van a ser ViewWillAppear y ViewWillDisappear.
Noten cómo de manera automática el autocompletar de Xcode me permite seleccionar cuál de todos los métodos del ciclo de vida voy a utilizar. View will disappear. Bien, recordemos que el método view will appear se utiliza o es llamado justo antes de aparecer todo en la pantalla. Esto es la notificación, bueno, es lo que nos permite hacer view will appear. Se debe tomar en cuenta que el view controller se carga una sola vez, es decir, únicamente pasa una ocasión por el método viewDidLoad. Pero puede aparecer y desaparecer de la pantalla muchas veces. Si ponemos código de inicialización en este método, aquí se ejecutará muchas veces también. Aquí ya se tiene establecida la geometría del dispositivo y es el lugar perfecto para realizar la suscripción a notificaciones. Y de hecho es lo que vamos a hacer en este método dentro de viewWillAppear. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos llamar al método de la superclase viewWillAppear. Y se le pasa como argumento el mismo BoolAnimate que está entrando como argumento en la parte superior. Ahora vamos a realizar la suscripción de notificaciones. Para eso vamos a crear vamos a enviar un mensaje al Notification Center. En ese Notification Center, como se vio en la parte teórica, nos va a permitir captar ciertas estaciones de radio que el dispositivo por las cuales el dispositivo envía información. Si nuestra aplicación está suscrita a este tipo de notificaciones de radio, por así decirlo, entonces una vez suscribiéndose a este centro de notificaciones, va a poder recibirlas cada vez que suceda algo dentro del dispositivo. Le vamos a dar el nombre del Default Center y vamos a agregar en este caso la notificación mediante el método AddObserver. En primer lugar, se debe de indicar quién es el que va a recibir la notificación, en este caso va a ser self. Se le debe de indicar un selector, en este caso el selector es el nombre que se utiliza para seleccionar un método para ejecutar a un objeto, o también conocido como el identificador único que reemplaza el nombre cuando se compila el código fuente. Un selector por sí mismo no hace absolutamente nada, es simplemente identifica un método. La única cosa que hace que el nombre del método de selección sea diferente a una cadena normal es que el compilador se asegura de que los selectores son únicos. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que tenemos un selector para el método, para algún método de ejecución y tenemos las clases perro, atleta y simulador. Cada una de estas clases permite o tiene implementado un método llamado correr, ya que cada uno define estos métodos. El selector podría ser utilizado como una instancia de cada una de las clases para invocar a su método correr, a pesar de que la implementación puede ser diferente para cada uno de ellos. Pues bien, vamos a utilizar aquí un selector. En este caso, aún no hemos agregado los métodos, por lo que antes de pasar a completar el AddObserver, en la parte inferior vamos a agregar dos métodos más. El primero se va a llamar Preferred Font Change, y el cual me va a permitir recibir como argumento un objeto de tipo NS Notification. Es únicamente NS Notification, no es Notification Center. Y bien, dentro lo único que vamos a hacer es invocar a otro de los métodos que vamos a crear a continuación. El método se llamará UsedPreferenceFont. Vamos a crear este método. También va a retornar nada como ningún objeto. Se llamará UsedPreferenceFont. Vamos a tomar el mismo nombre, pegarlo, no va a recibir ningún argumento y este lo único que va a hacer es modificar el texto que nosotros tengamos seleccionado
o es decir, todo el texto de nuestro text view en base a las preferencias del sistema que se tengan configuradas en ese momento en nuestro dispositivo. Vamos a seleccionar el text view, recordemos que se llama body y es toda la fuente. A la fuente le vamos a modificar sus propiedades mediante un objeto UIFont. Vamos a invocar el mejor preferred font for text style y le vamos a indicar que sea cuerpo o la propiedad de font text que en ese momento se encuentra configurada en el dispositivo. Font text style body. Y por último vamos a modificar también la propiedad o el tamaño de la fuente del texto de cabecera, que en este caso tenemos como texto de cabecera la palabra iOS. Aquí vamos a hacer referencia a este label, que igual se agregó como propiedad en la parte de arriba. Recordemos que label se llama headline. Y de igual forma vamos a cambiar este preferred font for text style. Aquí lo único que vamos a hacer es copiar la misma línea que se encuentra aquí y vamos a modificar únicamente el atributo que queremos que aparezca. En este caso sería un UI font text style headline. Aquí está. Bien. Una vez ya creado nuestro método preference font, este va a ser el que vamos a utilizar en el selector. Aquí lo tenemos. También tenemos que indicarle un nombre, en este caso el nombre de la notificación que queremos recibir. El nombre que nosotros necesitamos es el de UI Content Size Category de Chain Notification. Entonces vamos a seleccionarlo, Content Size Category de Chain Notification. Y por último, algún objeto que queramos enviar. Nosotros estamos enviando, no estamos o no necesitamos enviar ningún objeto junto a la notificación, por lo tanto, se queda en nil o se envía un nil. Bien, ahora ya que estamos suscritos a nuestra notificación, dentro del método viewWillDisappear, vamos a desuscribirnos de esta notificación. Recordemos que este método, viewWillDisappear, nos va a avisar cuando el viewController desaparezca de la pantalla. Este es el lugar perfecto para hacer la limpieza del código y para realizar la desuscripción de notificaciones. Bien, entonces vamos a pasar a esta parte. Lo único que tenemos que hacer es mandar a traer al método de la superclase. Y vamos a realizar la desuscripción del Notification Center. Dentro, en vez de utilizar el método AddObserver, vamos a utilizar el RemoveObserver. Aquí debemos tener cuidado ya que existen diferentes constructores de este método RemoveObserver. Nosotros vamos a necesitar aquel que envíe también como parámetro el nombre y el objeto. Vamos a decirle que sea esta la clase en la cual se desuscribe de las notificaciones. No vamos a enviar ningún selector como en el caso de arriba. Lo único que tenemos que indicarle cuál es la notificación a la cual nos desuscribimos. Esto es UI Content Size Category de Chain Notification. De hecho, aparece ya por default. Y en ningún objeto vamos a enviar como parámetro. Bien. Entonces, una vez ya definido esta parte, lo único que nos queda por hacer es agregar aquí dentro del método viewWillAppear. Tenemos que invocar al método usePreferenceFonts creado, ya que al momento de que aparece no necesitamos o no vamos a requerir que automáticamente se reciba la notificación, sino que vamos a tomar por default lo que ya se encuentre modificado. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer para poder recibir una notificación de nuestro sistema operativo, en este caso.
caso, cuando cambie el tamaño del texto del dispositivo, no se suscribimos de la notificación cuando el View Controller va a desaparecer y realizamos únicamente los métodos que me permiten cambiar estos valores. Vamos a probar la aplicación para ver que funcione adecuadamente. Bien, en este caso podemos ver cómo el texto de nuestro título ya se sale de sus dimensiones. Para no tener problemas con esto, voy a regresar a la parte de mi View Controller y voy a agrandar el label para que tenga toda la capacidad de mostrar el texto adecuadamente. También voy a centrarlo. Esto es, teniendo seleccionado el label, podemos ir aquí a la sección de Attribute Inspector y seleccionar el alineamiento del texto para que aparezca al centro. ¿De acuerdo? Ahora ya voy a volver a ejecutar la aplicación para poder ver cómo se muestra en este momento. Bien, aquí ya tenemos nuevamente esos atributos. Podemos ver que el texto incluso es un poco más grande de lo normal. Si seleccionamos, sigue funcionando o sigue teniendo funcionalidad los botones, tanto de offline como online. Notemos también cómo el botón de offline, hace rato no se llegó a comentar esta parte, pero noten cómo la línea o el grosor del texto es diferente a la que tenía anteriormente o la que tiene el botón online. Y vamos a modificar ahora las configuraciones de mi dispositivo. Para eso vamos a necesitar ir al home de mi equipo, ya sea mediante el menú de hardware y seleccionando la opción de home o tecleando en nuestro teclado Shift, Command y H. Una vez que regresamos, vamos a buscar la sección de settings y dentro de settings vamos a buscar la opción de cambiar el tamaño del texto. Esta se encuentra en General. Vamos a seleccionar accesibilidad y el largo del texto. En este momento se encuentra apagado. Vamos a activarlo y vamos a modificar el tamaño a, bueno, uno muy grande para que se note la diferencia. Volvemos a regresar a nuestra aplicación y seleccionamos Attributor y notamos cómo de manera automática el texto del contenido del Text View cambia, al igual que el tamaño del título. Vamos a regresar a modificar otra vez, pero ahora la inversa. Vamos a poner una letra más pequeña. Regresamos a la aplicación y podemos notar cómo regresa a su tamaño, incluso un poco menor el tamaño del texto. Esto sería todo para el capítulo 5. La siguiente sesión estaremos hablando de múltiples MVCs en una sola aplicación. Tocaremos el tema de los UI Tab Bar Controller y de los UI Navigation Controller, ambos en un ejemplo práctico. También veremos el uso de diferentes controllers para poder interactuar en la aplicación.